acá lo que preocupa es que no está la voz de los vecinos en estas decisiones que se han tomado. Está por un lado el Ministerio de Seguridad, por otro lado la representación de la Municipalidad de Santa Fe, del Intendente, y están los directivos del Club Villadora, pero no fueron llamados los vecinos que realmente son los directamente perjudicados, si se quiere utilizar esa palabra, en esta situación. La verdad que los vecinos, más allá de la situación de inseguridad que se han vivido en estos últimos fines de semana, bueno, hace ya casi 3 semanas atrás, lo que preocupa es que los vecinos no pueden descansar tranquilos ni los domingos ni los feriados, porque este evento que se hace, este baile que se hace en Club Villadora, los afecta directamente. Obviamente que lo que piden los vecinos es que el baile no siga siendo en ese lugar. Hay Claro. ordenanzas que prohíben que eventos nocturnos y bailables se realicen en la ciudad. Por algo se fueron todos los boliches a la 168. O sea, me parece, y a este lugar se le hizo como una excepción. Bueno, veamos con tiempo y en forma progresiva cómo poder ir cambiando esta situación y que los vecinos puedan vivir de una manera más tranquila. Quiero destacar una de las cuestiones que también lo destacaban los vecinos ayer. Para este domingo van a destinar 30 efectivos policiales, van a hacer un cordón perimetral donde se va a cerrar, o sea, va a ser un movimiento gigante para un baile, un domingo, una noche. La verdad es que me parece que 30 policías es el 10% de los 300 gendarmes que estamos esperando que vengan a la ciudad. Y nosotros lo vamos a destinar a un evento. O sea que van a quedar barrios de la ciudad sin patrullaje, sin policías. La verdad que me parece preocupante estas determinaciones que se toman. ¿Y cómo encaja en este contexto que haya un concejal como Juanjo Piedrabuena como espectáculo principal del próximo domingo? Es tremendo. Yo digo, concejal, es un funcionario público que hoy es parte del problema en vez de parte de la solución. Lo mismo pasó con Marcos Castelló, que estuvo a punto de ir a bailar un fin de semana que hubo un problema de disparos también. Digo, me parece que tenemos que ser conscientes nosotros los funcionarios públicos del rol que ocupamos y que representamos a toda la ciudadanía, y tenemos que ser conscientes y tratar de buscar una solución. Si acá no fueron escuchados los vecinos, me parece que no corresponde que un concejal esté yendo a actuar a ese tipo de eventos. Lo mismo está sucediendo con el Club República del Oeste, que se hacen eventos y hay partidos políticos que hacen eventos multitudinarios y tienen una vecina que tiene un hijo que tiene autismo y que vive pidiendo por favor por los sonidos fuertes porque no sabe cómo sostener a su hijo. Me parece que digo, tenemos que primero escuchar a los vecinos. Por otro lado, tenemos que buscar consenso, o sea, busquemos también, escuchemos al club, escuchemos a los vecinos y después busquemos una solución. Pero fíjate que acá en Villadora se juntaron todos excepto los principales perjudicados.